también pelea Jaime Mujía contra Sergey Seriosha, Derebiachenko, Ebro, 168 libras. Nos da una idea, por no decir confirmación, porque creo que no lo han dicho, pero por eso digo que nos da una idea, que Mujía no va a quedarse en 160, que es muy grande. No, no, bueno, ya lo dieron ya. Es decir, pasó sin pena ni gloria por 160. Él es ya oficialmente un supermediano, oficialmente. Y en todas las cabalas que haya que hacer, hay que meter a Jaime Mujía, siempre y cuando le gane a Derebiachenko. Eduardo, yo creo que, fíjate, lo mal o lo bien, tú tienes que tomarlo como tú entiendas. Cuando aquí estuvimos a Mauricio de la imagen, le preguntamos, Mauricio, ¿usted no cree que están desperdiciando la carrera de Mujía? Él dijo, no, al contrario, lo están llevando muy bien. Es muy joven, está haciendo plata, le está yendo bien y todavía puede hacer las peleas que él quiere. Por ahora, con poca posición, haciendo plata. Fíjate que ese es el presidente del consejo diciendo, lo está haciendo bien. Yo creo que la mayor parte de la gente coincide en que han llevado muy mal la carrera de Mujía. ¿No la guaña entonces? Sí. No. ¿Tú tienes picazón? No, sigue como un guía. Bueno. Eso somos nosotros. Bueno, Eduardo, ¿quién es ese que es Derebiachenko? Yo creo que todo nuestro público conoce muy bien a Derebiachenko. Derebiachenko tuvo su gran noche contra Triple G. Derebiachenko tuvo su gran noche contra Gennady Golovkin. Una gran noche que se la escamotearon. Hay que decir así, él debió, hay que ser justo en la vida, él debió haberle ganado a se lo llevé a la otra veterinaria hace tiempo. Es que menos, sí. Y ahora está con... Debió ganar, pero sí, que no te preocupes. No, pero que yo sé que tengo mi ID. No, pero sí, pero dale, vamos. Entonces, él debió ganar contra Triple G. De ahí para acá no ha sido lo mismo. Lo preocupante de todo esto es que siendo el mejor oponente de Mungía en años, Eduardo, Derebiachenko ha perdido 4 de sus 6 últimas peleas. Incluyendo a Adames, que era una eliminatoria. Adames, a Daniel Jacobs. Piensen en esto, Derebiachenko, que lo están vendiendo como la gran figura a enfrentar a Mungía, y es un tipo digno, aquí lo dijimos, comparado con los otros rivales que ha tenido, quitando quizás a Gay Rosado de esa lista, este es el mejor hombre que ha enfrentado Mungía en años. No es para tirar fuegos artificiales. No es para tirar fuegos artificiales. Este hombre, vuelvo y repito, ha perdido 4 de sus últimas 6 peleas. Este hombre... de alguna forma, un paso de avance, pero fíjense cómo hay que valorar este paso de avance. Es un paso de avance que todavía no alcanza a ilusionar. Es la verdad. Mungía, sea culpa de él o no sea culpa de él, sea culpa de Sanfer, sea culpa de Golden Boy, sea culpa de Fernando Beltrán, sea culpa de Oscar de la Hoya, lo que sea, Mungía le dijo que no a Lincanuli, y eso está ahí. Mungía le dijo que no a Adames, y eso está ahí. Mungía le dijo que no, ¿quién fue el otro? A Hugo Andrade. Pero mire, ciclón. Mungía le dijo que no. Cuando digo Mungía, es Mungía, su equipo de trabajo, su promotora, Dazón, lo que sea. Sanfer, Golden Boy Promotions. A peleadores. Ah, espérate. A 4, a otro que le dijo que no, y a nivel Lincanuli. Ese fue automático. Automático. Entonces, estamos hablando que Mungía le dice que no, ciérrame la puerta, mija. Ciérrame la puerta, que me ponen mal. Ebro, pero ¿cómo es Ebro? Es que el cliente, Ebro. No, el cliente es Ebro, el cliente tiene la razón. Ebro, ¿qué está pasando? Fátima, ponte aquí para que el mundo vea tu vez. Miren qué cosa más linda. Fátima, ¿quién ganó, el ucraniano o Heidi? ¿Quién ganó para ti, Fátima? El ucraniano, dice Fátima. Bueno. Este hombre, Mungía, le dice que no. Piensen en esto. A Lincanuli, a Dame, a Hugo Andrade y a Charlo. Porque Charlo, en un momento, él dijo, estamos en un 98%, creo que dijo él, 98-95%, ya hecha la pelea. Y de pronto, la semana después, más tarde, supimos que la pelea se había caído por completo. Sobre todo porque Golden Boy no había permitido, un problema de las televisoras. El tema que, como dice Eduardo, Mungía pasa por 160 sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Nada que decir, nada que criticar, nada que alabar. Ahí pasó sin saber qué pasaste. Ahora está en supermediano. Yo dije, bueno, como bienvenida a supermediano,
Porque este hombre no fue campeón. Tú dices, si este hombre fue campeón en 60, que vaya directo contra el campeón, pero no merece ir contra ningún campeón porque no le ganó a nadie en 160. Entonces, como él es parte de una nueva división, a mí como que no me desagrada del todo que sea Derevianchenko. Creo que es un boxeador sólido. Ojo, es un boxeador, como dije, que ha perdido 4 de sus últimas 6 peleas, que tiene 37 años, Eduardo, que ha estado en varias guerras y que se ha venido desgastando, producto de la edad, producto de los combates. Y que cuando hizo la eliminatoria con Adame hace un tiempo, la perdió en 160. Es decir, ahí ya dejó de ser el que... Esa es la verdad. Este es un hombre que ya vio pasar sus mejores días y que ya no aspira a mucho en el boxeo. Es la verdad. En el fondo, Derevianchenko podrá decir, yo voy a ser campeón del mundo y está bien. Pero todos sabemos que es muy difícil que Derevianchenko sea material de campeonato a esta altura de su vida, con el desgaste que ha tenido y cómo ha venido creciendo, porque ningún no hay ningún organismo que a un hombre que ha perdido 4 de 6 le dé un chance de pelear por título. Entonces yo creo que... Bueno, Ebro, se lo dieron a uno que perdió la última, ahora mismo a Rolly Romero, sí, también. Pero bueno, Rolly no son 4 de 6. Pero como dicen por ahí, que tiene padrino se bautiza. Rolly tiene sus padrinos en Las Vegas y Derevianchenko no tiene a nadie, es la verdad. Entonces, vamos a ver qué pasa con Jaime Munguía, pero es una pelea para ver y calibrar. No es una pelea para mucho más. Jaime Munguía está, vuelvo y repito, en una nueva división que vive un gran momento. Ya hacía tiempo que no veía esta división supermediana, tal vez de los tiempos de Michael Kessler y de este, y cómo se llama, Gale, que era muy bueno, Calzaghe. Calzaghe, que estuvo Bernard Hawking también un momento por allá. Desde ese momento, Eduardo, yo no recuerdo que esta división esté tan interesante como está. Bueno, yo creo que las dos peleas estaba Carl Froch, no, las dos peleas de Andre Ward con Kovalev. Pero eran dos figuritas ahí. Dos peleas, no era que había varias peleas. No era un movimiento. No era un movimiento de varios peleadores como lo hay ahora, por ejemplo, en el peso ligero. No era un movimiento. Exacto, no, pero decir momentos significativos recientes. Sí. Este es un momento donde hay muchas opciones. Y vuelvo y repito, ya veremos qué pasa. Vamos a ser muy interesante, porque yo creo que Reynoso dijo que fines de junio era el momento para saber si finalmente había revancha o no con Bivol. Fines de junio. Recuerden, la pelea es en septiembre. Y todo el mundo, para una pelea tan importante, tiene que tener cierto tiempo de preparación. Pero está Canelo, está Morel, está Benavide, está Benavide, está Andrade nuevamente. Puede subir Charlo, puede subir. En fin, hay ciertas cosas que se pueden hacer en esta división. Lo importante es, y siempre decimos lo mismo, con ya uno parece un disco rayado. Vamos a tirar una foto para la posteridad, Ebro. Como diría un gran... Ahí está. Lo mismo, siempre decimos como guía. ¿Qué viene después? ¿Hasta cuándo? Ahora viene... sí. Yo recuerdo, Ebro, yo quiero hablar de Munguía, porque creo que coincidimos que Munguía tiene muchas habilidades boxísticas, Ebro. Munguía es alguien, aquí cogí una mosquita. Sí, sí, tiene habilidades boxísticas, pero también tiene ciertas carencias, Eduardo. Lo que pasa es que se ha enfrentado con gente que cuando le ha pegado, yo he visto peleas de Munguía donde le han pegado, men, pero le han pegado gente que no pega ni sello. Eso también es válido. O sea, yo he visto problemas defensivos de Munguía. Ha mejorado. Ha mejorado. Pero hasta que no eleve el nivel. Ha mejorado contra un nivel. Contra los rivales, claro. Hasta que no eleve el nivel Jaime Munguía, no lo vamos a saber. A mí me da mucha pena que no pelee con los mejores. A mí me da mucha pena que alguien que yo pienso que tiene calidad para ser campeón, para hacer historia, para enfrentarse a los mejores, no haya hecho nada significativo en 160. Creo que lo he repetido y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que deje de ocurrir. Lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que deje de ocurrir. Cada vez que veo al terrible Morales al lado de Jaime Munguía, me entra urticaria, me entra picazón, me entra molestia, porque el terrible Morales peleó con todo y es un legendario del boxeo mundial y del boxeo mexicano. Una de las razones por las que a mí me gusta tanto el boxeo es el terrible Morales versus Marco Antonio Barrera. Entonces, verlo al lado y no ver a Munguía pelear con los mejores, a mí me da mucha molestia. Yo espero que Munguía pelee con los mejores. Yo te digo una cosa. Al paso que van las cosas, a Golden Boy le van a quedar 2 figuras. Al paso que van las cosas. Si finalmente hay una ruptura con lo de Ryan, ¿qué le va a quedar? Solamente Bessie Ortiz, que no sabemos cómo va a regresar después de una enfermedad bastante complicada, según nos cuentan, y Jaime Munguía. Y Jaime Munguía es una promoción con la gente de Sanfer. Golden Boy tiene que hacer mejor trabajo con Munguía. Todo el mundo lo que dice es que la pelea de Ryan García contra el Tanque fue lograda más por Ryan García que por Oscar de la Hoya.
es lo que se comenta por ahí. Que fue una pelea que fue hecha probablemente sin ese visto bueno, espectacular de Golden Boy. Al final Golden Boy apoyó y se sumó y qué sé yo, pero hubo un problema inicial de que este tipo es la estrella de PBC, etcétera, etcétera. Y aquí me traen... ¿A quién te trajeron, Ebro? Una verdadera estrella. ¿A quién te trajeron, Ya Ebro? Quisiera Rey García ser como esto. ¿Por qué, ya Ebro? Quisiera Munguía. ¿Cómo? Ebro, ese es primo. Perico. Ebro, Perico se parece a ti. Ponte de lado ahí un momentico, Ebro. No, no, tú de lado, tú de lado. Tú no. La cabeza de lado. No, pero ahí sacaste a Perico. Acércate a Perico y mira ahí. Dígame si no es el mismo, la misma construcción facial. Nuestro Jorge Ebro y Perico aquí en Rufo, señoras y señores. Dime si no te sientes identificado con Perico, Ebro. Perico. ¿Cuánto vale Perico, ¿está? Fátima? 24 dólares, Ebro. ¿Vale más que tú? 24 pesos. Bueno, ¿vale más que tú? Perico. ¿Qué hacen este tipo de animal? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué te parece la carrera de Jaime Munguía? ¡Una basura! Perico diciendo que una basura. Se reproducen muy rápido. Se reproducen como tú. Claro, tú nunca has visto y dice, para más que una curiela. Un curiel, sí, es cierto. Gracias, niña. Recuerden que estamos aquí. Estamos aquí en Rufo, donde los sueños de su mascota se hacen realidad. Y este es el mejor lugar para todos ustedes en Hialeah. Los que nos ven en Miami, 4101 Palm Avenue. Pasen por aquí, señoras y señores. Lo que decimos es que, Ebro, seguimos con la interrogante con Jaime Munguía, desgraciadamente. Ya, y después de esta pelea, yo me acuerdo en el año pasado, la última pelea con Corey, el argentino, que también fue una falta de respeto para el boxeo y para la calidad de Munguía. Dijo Fernando Beltrán, el hombre de Sanfer, queremos a todos, a Triple G, a los mejores, etcétera. No ha pasado, Fernando Beltrán, no ha pasado. No ha pasado. Y hablando de eso, por ejemplo, ellos quieren a Triple G, mango bajito. Porque, es verdad. Porque estiman que ya Triple G, ya. Pero yo lo entendería con Triple G. Sobre todo si Triple G tuviera un título, Ebro. Porque esa es la historia del boxeo. Si todavía Triple G tuviera un título. No. A ver, yo creo que Triple G sería incluso mejor que Derian Chico todavía. Con 40 años. Sí. Porque tiene nombre. Título ya no va a tener el Eduardo. Ya, ahora mismo tiene título. Entonces no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Porque sería una pelea de dinero. Sería una pelea de dinero. Si tú me dices ahora, quítame a Derevianchenko y que venga Triple G, te lo compro por el momento. Aunque no haya título en juego, pero hay un nombre. Derevianchenko no tiene nombre. Derevianchenko siempre fue el lado B. Siempre fue un journeyman. O ahora mismo es un journeyman. Básicamente, Triple G pierde con Canelo. Gana los últimos rounds con todos sus problemas. Triple G pega duro todavía. Pega duro todavía. Pero la versión de Triple G con Canelo ya no es una Pero versión. Esta versión de Derevianchenko va a ser peor, Eduardo. Es cierto. Pero precisamente, Ebro, antes de hablar de Gervonta y después de hablar de UFC, precisamente, Ebro, eso lo que nos da es una idea de que con Jaime Munguía estamos sufriendo y no acaba de dar una pelea grande ni rivales de primer nivel teniendo calidad, Ebro. Vamos a ver, calidad. Vamos a ver. Yo quiero... Mira, Eduardo, no vamos a ser tan crueles. Es, digamos que, el bautizo de fuego en supermediano. La bienvenida a supermediano. Ok, que haga lo que él entienda pertinente, que le gane a Derevianchenko de la forma que él entiende y pueda hacer. Eduardo, yo creo que, como hicimos tantas veces en 160, lo que viene después, lo que viene atrás, y por ahí vamos a criticar mucho el futuro de... Ya yo creo que después de Derevianchenko vamos a saber si Munguía está en esto por estar